Edwin Cass se encuentra bastante triste por la muerte de su abuelita. El vocalista de Grupo Firme dio la noticia en sus redes sociales con unas fotografías y una emotiva descripción en la que señala que ha pasado uno de los días más difíciles de su vida. Aquí es donde se hizo realidad el dicho de "el show debe de continuar". Uno de los fines de semana más duros de mi vida. La misma noche que estaba lleno de alegría rompiendo un récord en la ciudad de Los Ángeles, fue la misma noche en que mi abuela falleció, escribió el cantante. Edwin Cass agradeció las buenas vibras por parte del público durante la presentación que ofreció en Estados Unidos, donde dijo que hizo lo posible por tener una buena cara y alegrarles la noche, porque para eso van sus fans a divertirse a sus conciertos y cree que logró el objetivo. Edwin señaló que a pesar del dolor que sentía por el fallecimiento de su abuelita, decidió seguir con los eventos que ya estaban programados. Y después de Chicago, un festival tan importante llamado Sueños, y que me tocara cerrar el evento, no podía cancelar sino salir con toda la actitud y traté de hacer lo mejor que pude. Solo quiero que sepan que estoy agradecido por acompañarme en estos eventos tan importantes, los amo, dijo el vocalista de Grupo Firme. Edwin Cass compartió las fotografías donde llora en el panteón a su abuelita, el cual fue un funeral privado en Culiacán y no lo había publicado antes, ni se regó la noticia como pólvora para que no se enteraran los medios de comunicación. La Chismosa.